Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles de Anchor Protocol. Hay unas operaciones que tenía pendientes de hacer y de paso hacer como un recorderis de todo lo que se habló en el primer video. También quiero mostrarles la inmensa oportunidad que hay en este momento con Terra Luna. Yo había puesto una orden de compra aquí sobre los $45. Y se ejecutó, entonces perfecto porque voy a aprovechar para poder hacer el proceso. Miren lo interesante, Terra Luna llegó a estar en $103 con 60 centavos. Lo compré a $45 aquí, con un descuento del 56.34%. Ya está subiendo, ya en este momento nos me permite de los $45 ha tenido un incremento en este momento de 27%, nada mal, ¿no? Ustedes ya saben que Terra Luna es una blockchain de tercera generación, es una de mis preferidas, tiene un ecosistema muy completo, sólido, con mucho desarrollo, servicios, tecnologías, valores agregados, interoperabilidad, y eso es lo que le da valor. Y por eso es que una blockchain como esta se recupera tan rápido y tiene movimientos como estos. Por eso yo les he insistido varias veces que las blockchains de tercera generación son las mejores para colocar nuestros recursos. Pues, bien, vale la pena que le presten atención. Para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy, mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes la información de valor que voy descubriendo con mis propias investigaciones, mis propias pruebas, ensayos y errores. Recuerden que para nada deben considerar esta información como un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta. Una vez aclarado esto, la invitación es a que hagan siempre sus propios análisis, tomen sus decisiones basadas en sus propias investigaciones, pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus inversiones y sus decisiones. Recuerden suscribirse los que no lo han hecho aún, y si su intención y su propósito es seguir aprendiendo, consideren suscribirse al canal y activar las notificaciones y compartir esta información con más personas. Entonces, entremos en materia. Yo les decía en el primer video que es muy importante o les sugiero que revisen a Terra Station. Terra Station es la app o la aplicación que uno puede instalar en su equipo, en su computador, también en su celular. Yo la tengo en la versión mobile, se las presento aquí. Esta es la versión mobile, la que tenemos acá, y esta es la versión de escritorio. Entonces, aquí en la versión mobile, pues ustedes pueden ver que se puede hacer un swaps, se puede hacer staking, como ya lo estoy haciendo con algunos lunes, y tenemos la wallet, que es muy parecido a lo que tenemos en la versión de escritorio, pero pues siempre es al gusto de el usuario. Yo prefiero la versión grande donde pueda ver los números, todo bien organizado. Para mí la versión mobile sirve para una emergencia, cuando estoy por fuera y necesito hacer algo y me puedo conectar, de ahí lo hago de esa manera. Entonces, para concretar, dentro de Anchor Protocol podemos hacer staking con un 19.47% de APY en la stablecoin de Terra, que es la UST. Pero lo que quiero mostrarles hoy es cómo podemos también solicitar un crédito y poner el crédito y nuestro capital a trabajar para sumar estos APYs y sacarle el mayor provecho posible a nuestros recursos. Entonces, en este momento quiero mostrarles que tengo $1.723, pero de los cuales solo voy a utilizar 1.500. En el video anterior les mostré cómo había colocado $1.500 y en total en las utilidades de estos 3 o 4 meses que dejé el staking fueron $169. Aquí había puesto algo más de otros lunas por ahí.
pero fueron $170 en 3 meses, casi 4 meses. Si ustedes miran el video anterior en el canal, van a notar cuánto se depositó y cuánto fue la utilidad. Entonces, lo que quiero mostrarles en el video de hoy es cómo primero podemos hacer un crédito. Para hacer el crédito tenemos que dejar un colateral. Este colateral puede ser en BETH o BETH o Bonded Ethereum y Bonded Luna. Para poder traer estos bonded, ya sea Ethereum o Luna, tenemos que hacerlo dentro de la Terra Station, ¿sí? Aquí tenemos que hacer ese proceso porque dentro de Anchor Protocol no tenemos cómo hacer swaps, ¿sí? Aquí no podemos hacer swaps. Si ustedes se dan cuenta, está el dashboard, está el resumen de mi página, está el Earn, préstamos y el BASET para reclamar las recompensas. También podemos hacer gobernanza y aquí uno puede armar un liquidity pool con el cual ganar Anchor dejando el staking de UST. Entonces, ese lo tenía funcionando. De hecho, recibí muy buenas recompensas. Ahorita voy a dejar otro par de liquidez también porque me interesa mucho acumular Anchor. Anchor Protocol va a crecer muchísimo. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para sembrar y cosechar Anchor lo estoy procurando hacer. Entonces, como les decía, el primer paso es entrar aquí en Terra Station y decidir cuánto quiero hacer, colocar en Bonded Luna, que es lo que quiero hacer aquí, pero primero tengo que pasar estos UST a Luna y luego sí hago el swap. Entonces, el primer swap que tengo que hacer es de UST a Luna. Entonces quiero pasar $1000. Ya les explico qué es lo que estoy haciendo. $1000 equivalen a 17.45 lunas. Aquí me pide colocar mi contraseña. Hay personas que me han dicho que por qué una contraseña tan larga. Y es porque estamos manejando dinero. Yo tengo un video en el canal en el que explico cómo crear una contraseña fuerte y segura sin fracasar en el intento. Los invito a que la miren porque les va a permitir crear contraseñas fuertes, seguras, largas y teniendo la plena tranquilidad de que no se les va a olvidar. Entonces, aquí ya hice el swap. Voy a mirar si ya quedó. Ya quedó el swap. Tengo $717 y 18 lunas. Ahora sí nos vamos aquí a Anchor Protocol y en el borrow vamos a dejar a proveer este colateral. Aquí entramos en provide. Ah, perdón, primero tengo que hacer los depósitos. Entonces voy a depositar $500. Recuerden siempre tomar utilidades. Yo aquí lo que estoy dejando ya son las utilidades del anterior staking. Entonces, aquí en mi Terra Station, dense en cuenta que aquí en mi Terra Station Mobile me está pidiendo confirmar. Me pide la huella y ya la transacción se va. Cuando entramos a Anchor Protocol, recuerden que tenemos que hacerlo a través de los 3 o 4 mecanismos que hay. Yo les sugiero que utilicen la conexión con su Terra Station Mobile. Este es mi celular. Mire, aquí ya me pidió confirmar. Continúo. Y ya están los $500 provistos aquí como depósito. Ahora vamos a hacer el depósito de. Ahora sí entramos aquí en Borrow.
Y como les decía, entramos aquí en Biaset, tomamos los lunas que tenemos. Yo quiero colocar solo 15, 15 lunas. Le damos Mint. Aquí en nuestra Terra Station nos pide confirmar. Coloco la huella. Y aquí nos muestra que es una transacción para Anchor Protocol. Confirmamos. No me está tomando la huella, perdón un momento. Voy a cancelarla y la vuelvo a generar. Entonces aquí le digo que solo son 15 unidades. Oh, espere, refrescamos para ver si fue que ya la tomó. Entonces aquí ya tenemos $723. Aquí en Borrow vamos a proveer. No, no ha tomado los bilunas. Aquí ya vemos que la operación como se cayó. Entonces entramos a la conversión de luna a biluna. Le coloco los 15 bilunas que quiero aportar como colateral para el préstamo. Ya aquí en la Terra Station Mobile me está pidiendo la confirmación. Ahí confirmo. Está generándose un error acá. Voy a desconectarlo. Esto es qué bueno que está pasando acá en vivo, porque puede pasarles a ustedes y para saber cómo se resuelve, entran aquí en Connected, cierran todas las sesiones. ¿Sí? Una vez que cierran todas las sesiones, aquí entran de nuevo en conectar su wallet. Usan la Wallet Connect y en su celular escanean el QR code, le dan acceso, como lo estamos dando aquí, y ya estamos conectados de nuevo. Entonces paramos esta operación que se había malogrado. Volvemos a entrar aquí a Biaset, entramos en Mine, colocamos la cantidad, le damos Mine, aquí ya nos registramos, coloco la huella, y aquí ya debería autorizarnos. Si yo miro, no está tomando la autorización. Déjeme en un momento, voy a pausar el video mientras me confirma para no extenderlo. Aquí ya vemos que quedó en la transacción en Broadcasting.
Ya está encolada. Vamos a ver si la procesa. Ahí se tarda más o menos unos 30 o 40 segundos. Entonces, recapitulando, recuerden que primero deben entrar acá, hacen su depósito en dólares, en Tether. Tether no, sino UST. UST es la stablecoin dentro de Terra Station. Luego entran aquí en Vasset. Previamente en la Terra Station, pues deben tener sus lunas. Mire, ya hizo la transacción porque ya me tiene menos cantidad de luna. Entonces miremos aquí en la Terra Station Mobile. La transacción aparece en proceso, pero ya descontó. Aquí refresco para ver si ya. Sí, aquí ya están, mírenlos. No sé por qué presentó ese error. Normalmente Terra Station es muy estable, muy rápida. Pero bueno, lo importante es que ya está aquí. Entonces, como ya lo podemos ver, entonces podemos entrar en Borrow para aportar la liquidez, el colateral. Aquí vamos a proveer el colateral. Entonces, recapitulando, paso 1, depositan los UST que quieren colocar a hacer staking con un APY del 19.47%. Paso 2, dentro de las Terra Station, depositan sus lunas. O si tienen UST, lo convierten a Luna y dejan el Luna disponible. Paso 3. Aquí dentro de Anchor Protocol entran en Vasset y entran en Biluna porque ese es el colateral que yo quiero dejar. Yo quiero mantener mis lunas porque sé que Luna va a ir hacia la Luna. Entonces no quiero soltar ni desprenderme de mis lunas. Pero si usted tiene Ethereum y quiere hacer lo mismo, no quiere desprenderse de sus Ethereum, lo puede hacer acá con Ethereum también. Le sirve como colateral para el préstamo. Paso 3, entramos en Borrow y le asignamos o proveemos el colateral, que es este. Yo le pongo el total. Con este colateral me puede prestar $685. Le voy a decir que proceda. Entonces ya mi staking va a ser de los $500 que proveí más 600 de préstamo. Va a ser un staking de $1.100 aproximadamente. Aquí está confirmando en la Terra Station Mobile. Sí, lo ven, está encolada la operación. Ahí se va a demorar un poquito. Mientras tanto, voy a mostrarles aquí en TradingView. No sé por qué TradingView ahora está molestando con los tiempos en que se deja sin actividad la aplicación. Bueno, quería mostrarles el movimiento de Luna. No, no me voy a extender aquí más para no demorarnos. Bueno, resumiendo, ya las lunas se convirtieron en Biluna, ya están dentro de la Terra Station. Sí, si ustedes se dan cuenta, la Terra Station Mobile tiene en este momento algún problema porque está bastante lenta. Voy a pausar mientras responde para no alargar el video. Listo, aquí ya vemos que respondió, se tardó casi 3 minutos, pero ahí respondió la operación. Le damos aquí
en la Terra Station Mobile, aceptamos y aceptamos de nuevo acá. Entonces ya vemos que hemos proveído el colateral en Biluna o en Bonded Luna, y gracias a el colateral que estoy colocando puedo acceder a $856 de préstamo. Entonces ya voy a entrar aquí para hacer el staking y poder aplicar a este 19.47% de APY. Y nosotros podemos hacer el staking por meses, por semanas, por días. ¿Sí? Yo lo voy a poner a un año. Y de esta manera poder aumentar los ingresos y dejar mis lunas en staking porque sé que van a subir. Entonces, una vez que ya proveímos la liquidez aquí con la opción del menú Bassets, entramos aquí en Borrow y ya vamos a hacer el préstamo. Entonces aquí le digo que voy a utilizar el total del préstamo. Recuerden que es importante mantener la salud de su préstamo, pero pues como tenemos aquí un colateral muy fuerte que es Luna, realmente no hay problema. Aquí nos dice que cuesta 0.25 USD el fee de la transacción. Procedemos. Aquí dentro de nuestra Terra Station Mobile nos pide confirmar. Confirmo. Coloco la huella para autenticar. Ya está respondiendo más rápido. Y ahí ya quedó satisfactoriamente realizado el préstamo. Le doy clic en continuar. Ok. Yo les agradezco a todos ustedes su paciencia. Recuerden que todo lo estoy haciendo en vivo, entonces hay cosas que no salen bien. Y eso es precisamente el ánimo y el propósito, o mi intención, con hacerlo en vivo para que ustedes tengan la información de cómo se les puede presentar a ustedes el escenario allá en sus casas haciendo las operaciones, y de esta manera pues enriquezcan más su conocimiento y no tengan que asumir los errores y las embarradas que a mí me pueden pasar, para que usted pues ya tenga un conocimiento previo y le vaya mejor en su operación. Entonces aquí ya quedó autorizado el préstamo, el borrow. Ya si entro aquí en Earn, ya voy a poder hacer el total del staking, del capital que tengo más el préstamo. Antes quiero hacer aquí un paréntesis. Nosotros podemos utilizar estos seguros para proteger nuestro depósito. Si hay alguno de ustedes que le interesa asegurarse, lo pueden hacer con cualquiera de estos cuatro proveedores de seguros. Uno puede asegurar el capital que tiene aquí dentro pagando una pequeña póliza, pero pues se puede estar protegiendo de cualquier siniestro que pueda pasar, ¿no? Que no estamos exentos de que pase algo. Digamos, los centros de datos o data centers donde están alojados todos estos servidores pueden tener un daño, puede haber algo como eso. Y siempre es muy bueno poder tener un seguro. Voy a hacer otro video para explicarlo mejor. Mientras tanto, voy a esperar a que termine esta transacción. Ya vuelvo. Listo, ya terminó. Entonces, recapitulando, ya hicimos el préstamo. Ya habíamos hecho el Bassets. Ya colocamos el colateral en Bonded Luna. Ya no hicimos proveímos ese colateral. Nos asignaron o me asignaron un préstamo que ya me lo dejan disponible aquí en My Page. Puedo ver el total de lo que tengo disponible para el staking. ¿Qué me hace falta hacer? Ya aquí en Earn tengo que darle clic en Deposit para sumar lo que me prestaron en el staking. Aquí le digo utilice, no puedo utilizar el máximo, voy a utilizar 728 para dejar un pequeño saldo para los fees. Voy a dejar 720 mejor, porque no, 700. Voy a utilizar
un pequeño saldo más los lunas para hacer, no, realmente voy a dejar es 650. Para hacer un liquidity pool. Este video está un poquito largo, pero bien vale la pena porque Anchor Protocol es una joya dentro del ecosistema de Terra que le podemos sacar mucho provecho. Y en este video vamos a ver el borrow, que ya lo acabamos de hacer, el staking, que lo estamos haciendo en este momento, y el liquidity pool, que ya lo muestro cómo lo hacemos. Aquí le doy clic en proceder. En mi Terra Station Mobile me pide confirmar. Coloco mi huella. Esperamos ahí unos momentos y ya se encola la operación. Ya no se demoró tanto. Le damos continuar en nuestras Terra Station Mobile y OK acá. Entonces, ya en este momento me muestra, si miro aquí en mi dashboard y en mi página, me va a mostrar el total que tengo ya en la página. Y entonces ya estoy haciendo un staking. Aquí estoy haciendo un staking sobre $1,150. Y como lo dejé a un año, en la expectativa de UST que pienso ganar o que voy a ganar por este depósito de 1,150 es de $224, que corresponde al 19.47%. Nada mal. Recuerden que ustedes pueden retirar su staking en cualquier momento. Simplemente le dan clic aquí y lo retiran. Obvio, se paga un pequeño fee por suspenderlo antes de tiempo, pero no hay ningún problema, se puede hacer en cualquier instante, y eso es lo que me gusta de Anchor Protocol, que nos da plena y absoluta libertad. Ahora, ya para terminar, entramos aquí en gobernanza y quiero dejar este liquidity pool para que me paguen las recompensas en Anchor. Entonces, yo entro acá, voy a proveer los tres Anchor que tengo. Ah, pero puedo hacerlo con más. Si pusiera el total de UST, me pediría 46 Anchor. Se va a poner la mitad. Son 40. Son 23 Anchor. Déjenme, hago rápido la conversión de UST a Anchor y ya vuelvo con ustedes. Bueno, para mostrárselos mejor, aquí dentro de la Terra Station, voy a convertir Luna a Anchor. Aquí me pide la contraseña. Ya se está haciendo la operación, ya quedó encolada. En un ambiente normal, la Terra Station responde en 30 segundos. Miren que aquí lo hice en menos de 10. Confirmamos. Si ya entro aquí en la wallet, ya me va a mostrar los Anchor. Aquí están Anchor. Entonces ya me devuelvo aquí a mi Anchor Protocol y le doy un refrescar, un F5 para actualizar y que ya me pueda tomar el total de Anchor. Aquí le digo que tome el total de Anchor. Y no me alcanza. Oh, bueno, voy a ponerle aquí 47. Vamos a ver si con 47, no, 46. Casi. Aquí le voy a bajar un 5. Un 1. Listo. Aquí ya quedó el par de liquidez: 46.135936 Anchor contra $77. Adiciono la liquidez. Aquí en mi Terra Station Mobile me está pidiendo la confirmación. Confirmo, coloco mi huella y espero entre 30 y 40 segundos a que confirme la operación, que quedó encolada.
Listo, ya quedó. Continuamos y le damos aquí completar. Entonces aquí ya tenemos dentro del pool de la gobernanza el liquidity pool. Ahora vamos a decirle que vamos a hacer el stake de todo lo que esté disponible en el liquidity pool. Le damos en nuestra Terra Station Mobile, confirmamos, coloco la huella, esperamos unos 30 segundos, menos 10, 7 segundos se demoró, le doy clic en continuar y completar. Entonces aquí ya en este momento quedó las tres operaciones que era mi propósito y mi intención en este video compartirles que se pueden hacer dentro de Anchor Protocol. Espero haberlo hecho lo más claro posible. Recuerden que mi sugerencia siempre es dentro de la Terra Station Mobile, colocan Luna y sí, la transfieren su Luna desde Binance o desde cualquier exchange donde lo tengan. Y aquí es donde hacen la mayoría de los swaps, primero porque es más rápido, segundo porque es más económico y tercero porque dentro de Anchor Protocol no tenemos la posibilidad de hacer todos estos swaps. Para eso está la Terra Station App. Entonces hay que saber para qué utilizar cada herramienta. Aquí se provisionan, hacen sus operaciones y luego si ya vienen. Lo primero es si quieren utilizar el préstamo, si no lo quieren hacer, lo pueden colocar directo aquí en Earth. Y hacen su depósito y colocan sus UST a trabajar con un APY del 19.47. Si quieren sacarle un mayor provecho a su dinero, pues pueden hacer lo que les presenté en este video, que fue pasar la mitad de lo que tengan en UST a Luna, luego venir aquí a BAssets, proveer un colateral de Bonded Luna. Lo hacen acá, proveen su colateral, luego aquí en Borrow proveen ese colateral para que la plataforma, con base en el total de su colateral, les diga cuánto les va a prestar. Luego hacen su préstamo y luego vienen aquí en Earth, depositan lo que les prestaron. Ya en este momento no hay nada, ya hicimos todo. Y luego de haber hecho ese depósito, ya ponen su staking a trabajar como ya está trabajando aquí con un APY del 19.47%. Ahora, los que quieran hacer un liquidity pool para dentro de la gobernanza reclamar Anchor, ¿sí? Aquí nos pagan con Anchor un APR del 26.53%, nada mal. Y entonces de esta forma ustedes están haciendo como una especie de farming para que con este liquidity pool les paguen o les provean con Anchor. Yo aquí he recibido bastantes fracciones de Anchor por el staking que tenía previamente, que armé en el primer video, que los invito a que lo revisen para que ya el total del conocimiento y aplicación de este Anchor Protocol quede cubierto con el video anterior y con este. A todos ustedes, gracias por su paciencia. Sé que se fue un poco más largo el video, pero bien vale la pena porque es una forma de dominar completamente esta magnífica plataforma de Anchor Protocol basado en la blockchain de Terra, que nos permite, pues, generar un APY por hacer staking. Nos prestan con un interés aceptable. No estoy diciendo que sea cero, pero al comparar el interés que pago con el interés que obtengo, pues bien vale la pena, suficientemente vale la pena. Ustedes lo vieron, en el video anterior puse $1.580, saqué $200 en 4 meses, nada mal. Entonces, aquí están las cifras, los datos para que ustedes lo vean y los que estén interesados sacan sus propias conclusiones, hagan bien sus análisis y si esa información les da la decisión de poder invertir, así lo harán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Los espero en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.